Buenas tardes, le saluda la doctora Romina Alvisures, anestesióloga, es alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Martín. Les voy a presentar un trabajo de investigación que realicé durante mi residencia de anestesiología: cambios en la perfusión cardíaca en pacientes cardiópatas en cirugía no cardíaca con el uso de nidazolam y halogenados. ¿Por qué les quiero presentar este trabajo que realicé durante la residencia? Es porque quiero pues agradecerle a la facultad que gracias a todo lo que me enseñaron, pues el amor hacia la investigación perdura y traté de aplicarlo durante mi residencia. La introducción, pues sabemos que a nivel mundial los eventos isquémicos son la principal causa de mortalidad posoperatoria de origen cardiovascular. La incidencia que tomamos en anestesiología y en cirugía en general es que hay una incidencia del 6% de isquemia postoperatoria a los 20 días. ¿Qué pasa con Guatemala? Guatemala pues no tiene muchos datos estadísticos respecto a anestesiología, pero sí de la enfermedad cardiovascular. Sabemos que está el famoso estudio Villanueva, donde se documentó la presencia de hipertensión arterial como algo bastante grande y prevalente en nuestro país, al igual que otras enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, aunque somos un país en vías de desarrollo, sabemos que pasando a un lado las enfermedades infecciosas, pues contamos con enfermedades cardiovasculares dentro de las primeras de la lista. También les voy a hablar de la monitorización cardíaca. Durante los años, pues ha ido evolucionando. Y sabemos que la monitorización estándar en la actualidad pues consta de electrocardiograma, medición de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. También dentro del monitoreo ahora se incluye el neuromonitoreo, ¿verdad? Que es el, ya sea el BIS o el PSI, que nos va a hablar en otra conferencia la doctora Lemos. Quisiera también contarles que el manejo anestésico pues en este tipo de pacientes pues para nosotros como anestesiólogos es un reto, porque lo que queremos hacer es que el paciente tenga su procedimiento quirúrgico y que durante toda la anestesia pues tenga los menores estímulos que le producen cambios hemodinámicos, ¿verdad? Ya que sabemos que la perfusión cardíaca pues mantenerla lo más estable posible nos va a reducir las complicaciones asociadas. Resolver la controversia de protocolos anestésicos. Hay unos estudios que dicen que necesitamos utilizar midazolam como conductor en una anestesia general, mientras que otros no lo creen necesario, pero no hay algo claro, ¿verdad? Entonces, este aspecto fue el que a mí me llamó la atención. Entonces, les cuento. Estadísticas, como les digo, las enfermedades cardiovasculares que son las primeras de la lista a nivel mundial y en nuestro país pues no es la excepción después de las enfermedades infecciosas. También sabemos que en el transoperatorio pues la severidad de las comorbilidades cardiovasculares preexistentes pues tienen un peso bastante fuerte. El tipo de procedimiento también no es lo mismo un procedimiento menor que un procedimiento pues más invasivo con más pérdidas hemáticas, etcétera. El estrés perioperatorio que sufre el paciente mientras está antes, durante y posoperatoriamente, y el efecto de los agentes y técnicas anestésicas. Sabemos que cada medicamento pues, tiene sus efectos y la mayoría pues, son cardiodepresores. Para entender un poquito a qué se refiere este equilibrio de la hemodinamia cardíaca, pues necesitamos saber que debe haber un balance entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno. ¿Quién nos aporta el oxígeno? Pues todo el aporte viene de la capacidad de transporte que tenemos de oxígeno, la resistencia vascular coronaria y la presión de perfusión. Mientras que la demanda de oxígeno, el corazón necesita para la contractilidad, para mantener la frecuencia cardíaca y una tensión de la pared. Entonces, si queremos mantener un miocardio lleno de oxígeno, pues debemos saber cuáles son los determinantes: el flujo sanguíneo coronario, que se mantiene por la presión de perfusión coronaria y la resistencia vascular coronaria, mientras que la capacidad de transporte de oxígeno, pues está dada por la saturación de oxígeno en la sangre y el contenido de hemoglobina
en la misma. Si hablamos de monitorización, como platicábamos anteriormente, en este caso de monitorizar el corazón, nos centramos en la presión arterial media, los niveles de lactato, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, el dióxido de carbono al final de la expiración y el electrocardiograma para evidenciar si hay cambios o no. Y en este caso, pues incluimos al índice de perfusión. ¿Cómo escoger la técnica anestésica? Ya les dije pues que hay una controversia entre si me voy con midazolam para anestesia general como conductor o no lo utilizo para nada y voy únicamente con halogenado. Los objetivos de este estudio pues es comparar los marcadores de perfusión cardíaca indirectos en los pacientes cardiópatas expuestos a cirugía no cardíaca con el uso de midazolam y halogenados. ¿Qué quiero medir con esto? El índice de perfusión cardíaca, los niveles de lactato, la saturación arterial, el trazo electrocardiográfico y la presión arterial media. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes cardiópatas diagnosticados con hipertensión, alguna valvulopatía, síndrome coronario o un antecedente de cirugía cardiovascular. Los objetivos específicos, pues también relacionar los indicadores de perfusión entre sí para ver si habían correlaciones fisiológicas en este grupo de pacientes. También evaluar cambios electrocardiográficos de isquemia en el postoperatorio inmediato. Y la hipótesis, pues, era si existía evidencia estadísticamente significativa que demostrara que existe diferencia en los marcadores de perfusión cardíaca indirectos en pacientes cardíacos en cirugía no cardíaca con el uso de midazolam y halogenados. Traduciendo esto a palabras más sencillas, pues, es determinar si existe una diferencia entre utilizar o no utilizar midazolam como conductor en este grupo de pacientes. El alfa con el que se trabajó pues, fue 0.05. La población y métodos pues, fue un diseño de investigación no observacional, prospectivo, longitudinal y analítico. Y las unidades de análisis, pues como les conté, pues eran los de monitoreo no invasivo. Para población y métodos, mi población universo pues fueron estos pacientes cardíacos que fueron expuestos a cirugía no cardíaca en el periodo de trabajo de campo en el Hospital de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahora, ¿quiénes fueron la muestra? Pues pacientes cardíacos que fueron expuestos a este tipo de cirugías. Se tomaron grupos y se hizo por medio de aleatoriedad. El tamaño de la muestra se determinó con una prueba piloto que se realizó meses previos a la realización ya del estudio, con la finalidad de determinar la incidencia de este tipo de enfermedades en los pacientes que asistían al hospital para cirugías no cardíacas. Los criterios de inclusión, pacientes de 18 años de edad o más, pacientes ASA 2 a 4, pacientes tratados obviamente en el instituto. Diagnóstico comprobable en el expediente médico de la enfermedad cardiovascular, eso era súper importante, tuvieron registro de hipertensión, valvulopatía, síndrome coronario, arritmias o alguna cirugía cardíaca previa. Que el paciente estuviera de acuerdo, consentimiento informado, ¿verdad? Pacientes que fueran expuestos a cirugía no cardíaca. ¿Y eso cómo lo definimos? Como cirugía bajo anestesia general, ya sea cirugía abdominal, proctológica, plástica, urológica, de emergencia o cirugía general en sí. Y otro criterio de inclusión pues eran pacientes sin alergias reportadas a los anestésicos que se iban a utilizar durante el protocolo. Los de exclusión pues pacientes menores de 18 años, pacientes ASA 1, 5 o 6, pacientes cardiópatas con diagnóstico de origen dudoso, si en la papeleta no quedaba claro el diagnóstico, entonces esos pacientes se excluían. Pacientes que fueron expuestos a cirugía no cardíaca de otro tipo, por ejemplo, neurocirugía, cirugía de tórax, otorrinolaringoscopía o videolaparoscopía. ¿Por qué? Porque este tipo de cirugías pues tienen otros cambios hemodinámicos en el transoperatorio, las cuales se estudian pues de manera individual. Y paciente que no quería participar en el estudio pues tampoco participó. El tipo de variables, variable independiente, protocolo anestésico y variables dependientes, pues son todos esos marcadores de perfusión indirectos que les mencioné, desde el índice de perfusión hasta los cambios electrocardiográficos en el postoperatorio. Las técnicas de recolección de datos, pues fue una investigación sistemática, observacional sistémica cotejada en la hoja de recolección de datos,
Y el proceso fue primero tener la autorización para poder realizar el estudio dentro de la institución, autorizar la entrevista o la hoja de toma de datos dentro de la institución, validarla y luego ya pues una revisión sistemática del expediente de los pacientes que fueron expuestos a cirugía no cardíaca en el periodo que establecimos. Se tomaron los datos generales del paciente, el nombre, el número de afiliación, edad y género. El número de afiliación nos sirvió para poder realizar la leuterización, ya que se realizó una suma, y dependiendo de la suma del número de afiliación, entonces así se aleatorizaba cada paciente, cada grupo. Se completó el consentimiento informado, pues entonces ya procedimos allá en sala de operaciones, se monitorizó al paciente con la monitorización estándar que ya conocemos, se tomaron los gases arteriales en la inducción anestésica y su subsecuente procesamiento. Se utilizó la hoja de recolección de datos en el perioperatorio para poder determinar el índice de perfusión, la presión arterial media que presentó el paciente durante el procedimiento. Luego se sacaron gases arteriales nuevamente al finalizar el procedimiento, después de la emergencia anestésica, y se realizó un electrocardiograma en el postoperatorio inmediato, tomando como postoperatorio inmediato 24 horas postoperatorias. Se realizó un electrocardiograma. Este electrocardiograma, ya que en ese momento pues yo era residente de anestesia, pues se le pidió una revisión al doctor Juan Luis Arango, que es cardiólogo, y él vía digital pues me comunicaba si el electrocardiograma contaba con datos de isquemia o no, y en caso hubiese duda, pues se corría un panel cardíaco con hemoglobina y troponina ahí. Se archivaron todos los datos y ya luego pues fueron tomados por mí, tanto por el equipo colaborador, y luego ya fue revisada para el cotejo de datos de estadística. Para el plan de procesamiento, se detallaron cada variable, se determinaron las variables que necesitaban ser analizadas individualmente, se determinaron las variables que debían cruzarse, se sistematizaron para ver si había cruce entre variables, se realizó el listado de los cuadros y gráficos a presentarse. Y en el plan de análisis de datos, pues, se realizó un banco de datos, se clasificaron en variables categóricas y numéricas, luego pues ya se trabajó una tabla de 2x2, donde se realizó la prueba de chi cuadrado para evaluar homogeneidad. Posteriormente se realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov con las variables numéricas para evaluar si había normalidad. Si había normalidad, entonces se hacía una T, y si no existía normalidad, pues una prueba U de Mann-Whitney. Con los datos ya analizados, se realizó una tabla con los valores de cada una de las variables y su valor P. Y luego, pues ya todo fue trabajado en Excel, luego revisado en SPSS y todo supervisado por el doctor Jorge Luis Ranero. Y luego, pues ya procedimos a graficar los resultados relevantes. Y los límites de la investigación, esto es bien importante. Tenemos que ponernos a pensar que una investigación siempre va a tener obstáculos. En este caso, pues problemas administrativos. Hubo una situación nacional en donde se tuvo que parar las cirugías, entonces se limitaron el número de procedimientos. El acceso a los datos diagnósticos, ya que a veces no quedaba claro el diagnóstico de cardiopatía dentro del expediente, entonces esto se tenía que excluir. La disponibilidad de la máquina de gases arteriales, ya que sabemos que es limitada en el hospital. Entonces sí teníamos que estar pendientes de que este estuviera disponible para poder procesar la muestra y la dificultad para tomar el electrocardiograma en el postoperatorio inmediato. Los alcances, pues el objetivo también era extrapolar este estudio para poder hacer otros estudios más grandes respecto al mismo tema, monitorización invasiva versus no invasiva, ya que este se trató con monitorización no invasiva debido a las limitantes que hay en nuestro país. Y la evolución tecnológica, ya que sabemos que se espera que haya más avances que faciliten el monitoreo cardíaco no invasivo de los pacientes. Aspectos éticos de la investigación, pues cumplimos con los principios éticos generales. La categoría de riesgo es 2 y siempre se manejó el consentimiento informado. Ahora hablando de los resultados, la distribución de los datos en función del grupo. De este lado les muestro la variable. Con esto el protocolo 1, que podríamos decir con midazolam, este sin midazolam y el valor P.
Entonces, si vemos por edad, pues no había mayor diferencia, por sexo tampoco, peso tampoco, y por las enfermedades tampoco. Entonces, proseguimos. El tipo de cirugías está detallado en este cuadro y podemos ver que realmente no hay mayor diferencia entre un grupo y el otro. Parámetros de inicio, aquí ya vamos a los factores que estábamos estudiando, la presión arterial media al inicio, la frecuencia al inicio, la saturación al inicio y el índice de perfusión al inicio. Entonces, si vemos tampoco una diferencia marcada entre el grupo con midazolam y sin midazolam, al igual que en el post-inducción. Acá ya lo vemos de manera gráfica, la presión arterial media al inicio, vemos que pues, no varió significativamente en ninguno de los dos grupos, también la frecuencia cardíaca, ni al inicio ni al final. La saturación arterial, perdón, la saturación de oxígeno, pues tampoco varió. Si vamos al índice de perfusión, pues tampoco hubo una variabilidad grande, podemos ver que no hay una diferencia significativa. Cuando hablamos del CO2, la saturación arterial y el lactato, que fueron las mediciones realizadas en gases arteriales, pues también podemos notar que no hay ninguna diferencia significativa. Y entonces, como discusión, tenemos que no encontramos estudios con características similares a este estudio para poder hacer una comparación específica de los hallazgos encontrados. Esto porque usualmente cuando se hacen estudios de hemodinamia cardíaca se utilizan monitoreo invasivo, que es la manera más específica y sensible de notar los cambios a nivel de la perfusión cardíaca. Pero en este caso se quiso hacer de una manera no invasiva debido a las limitantes en nuestros hospitales y ver si se encontraba alguna correlación significativa. Si se ha mencionado que la utilización de benzodiazepinas en anestesia general para pacientes cardiópatas en cirugía no cardíaca disminuye los cambios hemodinámicos transoperatorios con el riesgo de prolongar el emergente anestésico. Una de las opciones por las cuales no utilizan el midazolam entre los medicamentos de inducción es porque temen que retrase el despertar. En el presente estudio, pues sabemos que no se encontró diferencia con su utilización y los cambios hemodinámicos medidos por los marcadores indirectos de perfusión cardíaca. Y dentro de las conclusiones, pues al utilizar un protocolo anestésico con midazolam como conductor y sin midazolam, pues no se demuestra ninguna diferencia en los marcadores de perfusión medidos. Utilizando los marcadores de perfusión cardíaca no invasivos, no existe diferencia en las mediciones al inicio, post-inducción o la emergencia anestésica, independientemente de cuál protocolo sea utilizado. Y el registro de la electrocardiografía en el postoperatorio inmediato en este grupo de pacientes, pues no demostró hallazgos compatibles con isquemia cardíaca, quiere decir que reportamos cero complicaciones cardiovasculares. Recordamos que al principio hablábamos de un 6% reportado a los 20 días. Clínica. Realmente yo no les puedo aconsejar aplicar los resultados de mi estudio, que es un estudio pequeño, uno de los únicos estudios realizados en este tema, como para tomar una decisión de utilizarlo o no utilizar el midazolam como coinductor. Entonces yo les diría que para la práctica clínica lo que podemos sacar de mi estudio es de que debemos hacer más estudios, como dice la literatura, ¿verdad? Para tener suficiente evidencia y poder hacer medicina basada en evidencia. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿para qué sirve hacer estudios de este tipo en nuestro país? ¿Para qué sirve? Yo creo que Guatemala en sí sabemos que estamos muy atrasados en investigación. El hacer estudios así como el mío creo que pone un poquito en la balanza el hecho de que tenemos que seguir haciendo estudios de este tipo y animarnos a hacerlos. Yo sé que hay muchas limitantes en el país, en tanto en los hospitales como pues en el país en general, pero que eso no nos limite a hacer estudios de este tipo, ya que cuanto más estudios hagamos, vamos a tener más datos fiables de nuestro país y nuestra población, ¿verdad? Okay. Y la última pregunta es, ¿por qué en anestesia no hay estadísticas claras reportadas? Creo que no solo es en anestesia, sino es en todo el ámbito médico en Guatemala. Sabemos que las estadísticas son muy malas. Realmente, no, el énfasis que quiero hacer con lo de anestesia es decir de que
tratemos de innovar, ¿verdad? De innovar en tratar de que todos los hospitales tengan registro de datos digital. Creo que estamos en una era tecnológica en donde ya tener archivos, donde hay que ir a desempolvarlos, creo que está mal. Entonces, creo que los insto a que innovemos con todas las aplicaciones digitales que tenemos para poder digitalizar estos datos y poder hacer estadísticas reales con nuestros pacientes, porque realmente tenemos muchísima casuística, pero nada reportado, ¿verdad?